En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Maestro de la Humildad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. La petición de este leproso que se acerca a Cristo, como la de tanta gente que va con diversas dolencias al encuentro del Maestro, sea para pedir la propia sanación como la intercesión para un tercero beneficiario, revela la actitud que cada uno de nosotros tiene que tener delante de Dios, que lejos de ser de soberbia, es de humildad. El tono de la petición de este leproso manifiesta la conciencia de su pequeñez y la grandeza del poder de Dios, que si lo desea, solo si lo quiere, puede purificarlo. Lo uno va unido a lo otro. Que crezca en nosotros la humildad y que crezca la confianza absoluta de que nos dirigimos a aquel que tiene el poder de sanarnos de todo mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les enseñe el camino de la humildad.